You guys missed my charm. She almost, well, it seems like she did. It was something like a clear black spot between her pants. She might have whipped it, so. What the? Come on. Where are you? What the hell? Gonna put salsa. If you don't know where it is, fucking you will go read that where it goes to the I like it. Come on, leave. I hate this in general so much. It's such bullshit. I'm not seeing for a fall. Thank you.
It should not be hard. Is there a play button anywhere? There we go. Completa contigo es un sueño tan bello. Desde que te tengo a ti conocí el sufrimiento, porque el amar y el sufrir son dos puertas de un mismo aposento. El amor no se puede evitar, es como un mandamiento, ni las heridas profundas que deja cuando soltas su viento. Y el amor no se puede evitar, es como un mandamiento, ni las heridas profundas que deja cuando salta en su viento. ¡Uy! Que tú buscas entretenimiento y mucha salsa. Salsa. Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Te regalo el corazón. Nada de ti, de ti yo no quiero nada, mujer. Nada de ti. Mi fórmula de amor, no hay ninguna otra mujer. Porque los palos más pegados y el entretenimiento que te gusta, solo una emisora lo tiene. 99.1 Salsoul. Merck te da la hora. 5 en punto. Estás en Salsoul. Con más poder, Salsoul. Mejor que nadie. Mejor en la calle.
WPRM 99.1 San Juan, WRIO 101.1 Ponce, WPA 100.3 Aguadilla Mayagüez. En entretenimiento y salsa, somos el poder. ¿Quieres cocinar fácil, rápido y sabroso? Busca los nuevos empaques de chorizos y longanizas de Productos La Guadillana. Productos La Guadillana y AT&T presentan. Míralo aquí, llegó el caballero de la comedia, Sunshine Logroño. Janandillo, Nandón, Nandete, Nandurrio. Saludos, Nando. Saludos, Che. Saludos. Saludos, Fran. Son. Saludos, Barry, Barry. Yeah. Ahí nada más. Calma, Barry, calma. Tacho, tengo una maraca afuera. Barry, sí. Se volvió loco. Y saludos a todos los que nos están escuchando y nos siguen a través de las redes. Recuerden, pueden enviarnos sus comentarios, preguntas, chismes, insultos. Pueden hacerlo a través del Twitter. Sunshine Logroño, Nando Arévalo, Francis Rosas, con las S's, todas, en minúscula. Sheila Rodríguez agitando Mago Bari Bari. En Instagram pueden hacerlo a través de Mago Bari Bari, Fernando Arévalo 1, Francis _ Rosas, Sheila Rodríguez agitando, y el mío es Dark Prince 2020. Y en Facebook lo mismo, Fernando Arévalo, Francis Rosas, Sheila Rodríguez, Mago Bari Bari. Yo no, porque yo nunca lo chequeo. Hace tiempo yo no me meto en Facebook. Ahí estaba viendo que mataron a uno haciendo un like. Oye, haciendo un like. Uh-huh. Eso fue. Por la espalda lo cogieron. ¿Por la espalda fue? Ajá. Uh-huh. Pero realmente yo no si fue por la espalda, porque no lo vio si está haciendo el Facebook. Oye, como quiera lo dije. No, no, tiempo. Bueno, y. ¿Ese weekend cómo estuvo? Estuvo caliente. Muy bueno. Muy bueno. No gastaron mucho chavo. Fíjate, no, lo que hubo fue Netflix y trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Un día corté la mente. Ah, reto domiciliario. Un día. Eso es bueno, siempre hacerlo de vez en cuando. Pero mira, No, yo te pregunto si no, ¿verdad? Porque te has estado chavo para mí. Hay que colonizar y hay que buscar ofertas. YouTube. Sí, pero hay que buscar ofertas. Sí. ¿Ustedes buscan ofertas? Sí, ahora está como de moda uno usa cuponcitos de eso. Yo aprovecho los intercambios. Que hay, pégate. No, pero hay cupones. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde que nos dan? Fue mi fin de semana, ¿no? Bueno, hay cupones dependiendo. Pero no los gustazos, eso. Ni. No. De diferentes marcas o algo así. Tú vas directamente a la compañía. Sacan libritos cupones. De cupones en sus páginas de internet. Hasta hace un tiempito atrás yo compraba café en un fast food que con el vasito tú ibas pegando como una calcomanía y al cuarto o al tercero era gratis. Yo bebí café gratis ahí como loco. ¿De veras? Sí. Pero fíjate, esas cosas ya no se ven. Pues sí, estuvo un tiempo. Yo no lo sabía, pues alguien me lo dijo. Y dije, mira, es verdad, déjame probar. Pónchamelo ahí. Y cada vez que compraba un café, el mismo vasito te traía como un cartoncito, lo sacaba y ibas pegando una tarjetita. Y al cuarto o tercero te daban un café.
Fíjate, bien bueno, bien bueno. En Puerto Rico, eso como que no ha pegado todavía. En Estados Unidos los cupones... Eso es bien normal. Son bien normal. Pero normal de que estás adelante si lo haces con cupones. Aquí no sabes. Aquí al revés. Aquí, ay, mira. Exacto. Aquí son zánganos. Aquí la gente se mofa de ti. Si te ven con un cupón de descuento, no, no. Diablo, mira a este con todos los chavos que se gana con un cupón de descuento. Cuando venga la estadidad, eso va a cambiar. Va a decir todo el mundo con cupones. ¿Tú crees? Pero fíjate, hablando de oferta, hay un restaurante que se llama The Trendy Shrimp. Okay. Oye, no es el que está en plaza. Este es The Trendy Shrimp. Okay. Esto es en China. Que ha provocado una gran polémica porque ofrecen descuento a las mujeres según el tamaño de las boobies. No. Yo me imagino que Angelico come gratis ahí. Sí, no, pero ya hizo trampa. Hay algunas que se van con un... pero yo no... Espérate, yo no especifica. Que... especifica. Y estoy pensando en una amiga que si voy con ella, yo también como gratis. O sea, que si va con una ex mía, le da más que 10% de descuento. ¡Ay, bendito! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Diablo! ¿Qué pasó ahí? Y si va a Wandy Sae, bendito. ¡Ay, le breí! Le cobran la comida. Sí. El eslogan dice, toda la ciudad está buscando boobies. Las mujeres con la talla de pecho de copa A... recibirán un 5%. Mientras aquellas que tengan copa G, grande, conseguirán un 65%. Eso está mal. ¿Por qué? Mira, ¿cómo es aquí? Eso es discrimen. Soncha, ¿cómo es aquí? ¿Tú crees que eso es discrimen? Claro. ¿Pero discrimen para quién? ¿Para que las tiene chiquitas? Pues si es menos, ¿verdad? Nah. Aquí, ¿tú sabes lo que van a hacer? Se van a echar relleno. Ajá. ¿Y para los hombres no hay? Pues eso es lo que estoy buscando más abajo, a ver. Sí, para los hombres... la rata paría. No, ¿verdad? No, que tú llegas al restaurante y... Sí, buena, yo quiero una langosta, pero ¿tiene con qué pagarla? Espérate. Que no, ¿tiene con qué pagarla? Dale el buffet. Y dale takeout también. Y el cordialito, ¿sabes? Para que pise. Sí. Vale para quien tiene también. Sí. Pues ante la polémica, mira, el restaurante de marisco se excusa de un nuevo truco de marketing para ofrecer estos descuentos. Esta supuesta denigrante oferta machista molestó a mucha gente. Y la calificaron de vulgar y discriminatoria. Mira lo que dice Fernando. Discriminatoria, sí. El Guangyang Evening Post, uno de los periódicos locales de la localidad, informó que tras el revuelo causado, los carteles fueron retirados. Pero todo el mundo se enteró y funcionó. Porque todo el mundo habló del restaurante. Que eso es lo importante, como decía ese gran actor cubano, Rolando Barral, hablen bien o hablen mal, pero hablen de mí. Rolando, con eso hubiese sido un éxito en esta época. ¡Buf! Porque obviamente eso era en épocas en que no había redes sociales. Redes sociales, exacto. El gerente del local defendió la medida asegurando que había sido todo un éxito y que su clientela, ¿ves?, aumentó un 20%. Wow. Sí, porque ellas no iban solas. Uh-huh. Oye, hablando de lo que dijo Sheila, ¿qué ustedes creen que Sunshine, que vivió una época así de los 80, que puede acordarse, y yo también, y nosotros? ¿Qué artista, hubiese tenido las redes sociales para esa época? ¿Qué tú dijiste, Sheila? Que yo no. Pero ¿que tú Sheila, no? Pero vamos a hablar de los 70 entonces, Sheila. Vaya sea. Sí, porque los 70 son mejores que los 80, Sheila. No, 90, 90. ¿Qué artista? Ah, ahora es 90. Mira, no, hablo de este ¿De siglo. Sí, gracias. Sí, ahora en los 2000. De 100 para acá. La bebé. Para esa época, ¿qué tú crees que artista hubiese estado pero rompiéndola bien duro si hubiese de redes sociales? Yo creo que es Michael Jackson. De... Héctor Travieso. Travieso era galán para esa época. Sí, Héctor Travieso. ¿Cuántos selfies de camisa con él? Ah, bueno. Pecho y pelu. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba el actor? Walter Mercado, me imagino. No, fíjate, porque Walter se dedicó a la astrología. Pues, pero la podía hacer por ahí. Pero... hacía sesiones. Estoy pensando en este actor de novela el de la bombita. Aquí mucho. ¿Ah? El de la bombita.
No, ese es el Puma. No, ese es Adrián García. Adrián García. Sí. Ese no es el. No, es que no, no el de nosotros no es Adrián, el de allá es Andrés. Andrés. Saludos, Adrián. Andrés del bigote, ¿verdad? Sí, perdió Adrián o Andrés. Andrés García. Perdón, San Johnny. Adrián hace San Johnny en la funeraria. No. Andrés García. Vamos a preguntarle al público. Irichacón. Cacho, tirándose unos. Ah, sí. La ponía duro, de verdad. Sí, Irichacón. Pero había revistas para esa época también, que hoy no hay. Bueno, los TV Guía, vea, que tú ibas a una oficina médica y tenían revistas de esas de hace. Todavía tú vas hoy día y tienen ese casa, el Lincoln, Irichacón. Diablo, sí. Si hay una oficina médica que todavía tiene eso, vete de allí. En la esquina, la canasta. No, vete de allí. Mira, vamos para los teléfonos. Claro, dame el número, sí. Francis. Bueno, Baribari, estamos aquí. Vamos allá. Sí, 474-7024, 474-7024. Espérate, hay dos números ahora. No. ¿Me dijo el mismo? ¿Qué tú dijiste? 474-7024. Ajá. ¿Y el otro? ¿Y el primero? 474-7024. Es que sonaron diferentes. Ok, está bien. Estoy, ha sido un día largo. Vamos para los teléfonos. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Cómo fue, Nando? ¿Qué artista ochentoso, si hubiesen habido las redes, hubiese sido un palo? Un palo, pero brutal. Pero piensen en estos artistas que figuraban bien chévere. Bueno, los Menudos. Y tiene. Ah, también. Tiene que apagar el radio. Baja el radio. Saludos. Sí, el Moncho Chafría de la carretera. Dímelo. Colibrí. No creo. Vamos a lo serio. Agitando, buenas tardes. Alguien que hubiese sido un influencer. ¿Quién? Titi Soto. Ya, ¿cómo se llama el de la pompa? ¿Cómo se llama el que salía en el caballo con una putita blanca? Tony D'Astro. Que le gustaba mucho el lado derecho. Okay. ¿El lado derecho de qué? Sí, porque el caballo siempre salía de izquierda hacia derecha. Ah, es verdad, es cierto. Sí, como Julio Iglesias, que de un lado nada más. Parece que ese era su lado fuerte. Sí. ¿El del caballo? No, el de él. Ah, el de él. Ah, perdón. También. Ok, vamos a otra. Buena. También. Ahí dando, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Manolo, apágalo. Manolo, bendito sea Manolo, Dios. Manolo, acaso. No. Manolo, te acaban de regañar. O sea, todo Manolo. Estados Unidos... en Hawái, Europa, todo el mundo te ha oído la manga que te han dado. Las madres están brutales, los regañan donde sea, no importa. Saludos, Manolo. Saludos, Manolo. Ah, así es el marido. No, el marido, perdón. Ah, pues mira para allá. Hoy no cocina. Diablo, Manolo. Qué pacho, qué papelón. Manolo, a fregar. Ah, Gaby Fofoy Miliki. Ah, pero Gaby Fofoy Miliki, bendito. Ellos no eran sanos. Y Manolo Urquiza. Mi querido amigo Manolo, mi querida amiga Sofía Loren. ¿Y cuál fue el otro? Carlos Busquets. Diantre, Carlos Busquets. Fue astrólogo también. Sí. Ha llovido bastante. Ha llovido un poquito. Sí. Ha habido un par de crecientes en el río. Lo puso fino. Te lo puse fino, exacto. Gracias por su llamada y saludo a Manolo. Manolo. Saludos, Manolo. Por la orillita, ¿sabes, papá? No regatee como Zaragoza. No. Ay, mi madre. Próxima. Bueno, yo iba a decir algo de eso ahorita. Hello. Hello. Sí, buena. Un gran influencer sería, ¿no te acuerdas? El enanito de Holson, que salía a la televisión. Oh, sí, completamente. Sí. Antes de Gollina estaba el enanito de Holson. Muy bien. Seguro. En los supermercados uno lo veía siempre, ¿verdad? Ah, sí. Obligado. Buenas tardes. Gracias. Agitando. Hello. Buenas tardes. Buenas. Walter Mercado. Mira, lo mencionaron ahorita, sí. Pero Walter, ¿cuándo era astrólogo o cuando era actor? Cuando era actor y bailarín, que bailaba una porquería ahí de baile español. Ajá. Sí, no, pero Walter le metía duro al baile español. Galán era. Se veía bien ridículo. Esto hubiese sido una trolera. Sí. Abajo, estuviese escribiendo. No bailes así, charro.
Decía, ay, tú siempre tan, y te tocaste, son unas porquerías. Ponte algo ahí para criticarte, dice. Hello. Buenas, hello. Vamos otra por aquí. Hello. Hello. Hello, hello. Yes. Buenas. Mira, yo más no lo me hubiera quedado callado, no hubiera dicho que era el marido, mejor que me regañe un hijo que el marido. De verdad que todos habíamos pensado que era el hijo. Yo también lo pensé. Buenas tardes, Original de Ponce. Ah, saludos, Original. Mira. Suéltalo. Tengo miedo. Sí, también. Se me olvidó. Mira, para allá. Claro. Okay. ¿De qué estaban hablando? Se me fue. Los influencers de los 80, ¿quién tú crees que hubiese sido un...? Yo estoy de acuerdo con Fernando, Iri Chacón y Cobo Santa Rosa, pero la Comay tenía que estar para esa época también. No, sí. Era el pique, sí. Bien duro, desde allá hasta acá. Sí. Iri Chacón tuviese fácil como 800 comentarios de todas las fotos. Yacho, bueno, especialmente brutal. La de la motora. Oh, bien brutal. Ah, espérate. Estaba pensando en antes de Cobo y me dice Sargent Awesome, es verdad, Charlie Too Much. Pero radio. Duro de verdad, Soncha. De Charlie Too Much. Yo me acuerdo escuchándolo en la radio. Ajá. Exacto. Ahí en el 4 tenía a las mediodía también estaba, también, me acuerdo. Charlie, ese fue de los primeros. Tiraba duro. De los primeros chismólogos que hubo aquí en Puerto Rico. Y Milly Canjeano también. Ay, y el otro, el que tú así que era como de moda, que tú hacías la Iván Frontera. Ese, imagínate, ahora que están todos los bloggers de fashion y de ese tipo de cosas. Cache, yo hacía la parodia de Iván Frontera, que era Iván Fontecha. Y el día que lo mataron, ese fue el día que yo dejé de hacer el personaje, el mismo día. Claro, por respeto. Y yo teníamos un show ese día y lo cancelamos. Claro. Wow, bro, de verdad. Hey. Hello. Agitando. Hello. Yes. Mira, la chica esta que daba el tiempo, que escribía al revés. Lucy Pereda. Lucy Pereda. Ella sería la Montón de ahora. Exacto. Uh-huh. Ella sería la Débora de ahora. Uh-huh. Espérate, mira. Pues gracias. Me acaba de corregir también Galdo Cancel, que antes de Charlie Too Much, ¿tú sabes quién estaba? Mirtha Silva. Ah, ahí claro. Ya llegaron muy lejos. Sí, te fuiste demasiado, le diste rewind al tape demasiado, Cancel. Sí. Sí. ¿Qué era eso, en los 60? Chotea era total. Mirtha Silva, yo creo que fue en los 70. Agitando, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Fran Moro. ¿Te acuerdas de Fran Moro? Claro, ese era uno de los galanes. Fran Moro y Rolando Barral eran los papisones. ¡Oh, papi, Rolando Barral! Sí, ellos estaban casi siempre ahí en eso, pero Fran Moro era bien guapo, bien pollo. Ella veía la novela por Fran Moro. Uh-huh. Oye, Héctor Lavoe, o sea que eso era un artista que todo el mundo lo seguía también. Héctor Lavoe. Era en otro nivel. Fíjate con un Twitter o un Facebook. Okay. Y me mencionan por acá Grace de la Vega. Bendito no, pero... ¿Quién es Grace de la Vega? No sé quién es Grace de la Vega. Grace de la Vega era la Carlita de los 80. ¿Ah, sí? Hey. Ok. Ella, de hecho, yo creo que trabajó con Iri Chacón, si no me equivoco. Wow. ¿De los 80? Sí. Grace de la Vega. Yo pensé que era más patra. Bueno, pues está bien, si la quieres matar antes. Pero creo que fue los 80. No me acuerdo, no sé quién es. He escuchado el nombre, pero no sé. Sí, sí, sí. O sea, no tengo un video, como dice una imagen. Agitando. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo dos y son bien buenos. ¿Cuál? El Gordo Porcel y Peñaranda. ¡Oh! Con las gatitas era. Yeah. Sí, las gatitas de Porcel. Fíjate, antes del gánster con las muchachas, estaba el Gordo Porcel. Me acuerdo de ese también. Sí. A las 12 de la noche creo que era el show. Todo el día uno amaneció al otro día. Mira, me dice... Mira, qué interesante. Llámate al hombre guiso, Sheila, para que haga este cuento. Ok, pues llámatelo, porque esto es un cuento para que Nando lo oiga. Ok. Llámalo.
Estamos llamando. Espérate, no puedes poner llamadas. Ok. Engancha, hombre guiso, que te vamos a llamar para que tú hagas esta historia. Hello. No, no, sí, estamos marcando acá. Ah, no, están marcando. Ah, es que nada más. Sí. Wow, nada más hay una línea. No, 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 hay 10 líneas. Lo que pasa es que. Para poncharla, que es la misma. Ah, ok, échate para acá. Tenemos dos cajitas. Ahí, mira. Hay días y hay días. Espera, tenemos dos cajitas. Espera, hay días. Oye, y hay atención. Ahí está José. Ajá, hello, hombre guiso. ¿Cómo tú estás, Sunshine? Muy bien, muy bien. Mira, hazle a Nando y a los muchachos aquí la historia que me acabas de recordar. Ok, cuéntame. Mira, nosotros grabábamos el show de lo... Te estoy hablando de cuando estaba el Canal 7 en Puerta de Tierra. Ricavisión. Ricavisión. Nosotros grabábamos el show de los Gamas. Estoy casi seguro que era miércoles. Se grababan dos programas. Y a Sunshine lo acababan de maquillar, era en el área de maquillaje, lo estaban maquillando para hacer el sketch de Iván Frontecha. Y entonces, yo no sé si tú te acuerdas, Sunshine, que el departamento de noticias estaba al final del pasillo. Ajá. No, no del Canal 7. Ajá. Y entonces era para el tiempo de los teletipos, de las máquinas de prensa asociada que estaban sonando todo el día y botando papeles con las noticias. Sí, sí. Y Sonia Rosario, la actual esposa de Héctor Rivera Cruz, era reportera del Canal 7. Y ella es la que viene corriendo con el teletipo de prensa asociada diciendo, porque él llevaba varios días desaparecido, diciendo que lo habían encontrado en su apartamento. Asesinado. Y recuerdo como ahora yo estaba parado en maquillaje, tú cogiste el bigote, te lo quitaste, lo tiraste en el zafacón y las palabras fueron: hasta hoy llegó el personaje. Y en la grabación del programa de los Gamas hiciste el disclosure diciendo, pues, debido al suceso trágico de la muerte. Hello. Ah, se nos fue. La personificación de este personaje que estuvo por varios tiempos en las grabaciones de los Rayos Gamma. Así fue el día de la muerte de Iván. Yo no me acordaba de eso. Sí, señor. Es verdad. Se me acabó el guiso. Sí. Allí estaba. No, y estaba bien pegado el personaje. Sí, el personaje estaba bien pegado. Dentro de la escenografía había un área que era exclusivamente para hacer ese fue el caso de lo del Ángel de la Muerte, era ese mismo. Correcto, correcto. El caso del Ángel de la Muerte, el muchachito que se le acusó, a sí mismito le decían el Ángel de la Muerte. Él fue el último, o sea, después de eso fue que lo cogieron finalmente. Sí, ¿o? después de la muerte de Iván fue que a él lo arrestan. Correcto. ¿Y no hubo un dentista o el dentista fue antes? El dentista fue antes. Okay. Él tuvo como tres casos de crimen de odio en la comunidad, en aquel momento en la comunidad gay, en el área de Santurce, Miramar, tuvo como tres casos. Uh-huh. Y entonces se dedicaba a salir y a tener este tipo de relaciones con personas adineradas, o sea, personas de la comunidad. Y luego los mataba. Y después los mataba, correcto. Él apareció con varias puñaladas, fue el caso de Dion. No, qué pena. Uh-huh. Pues gracias, hombre guiso, gracias, por esa, hombre. Bien. Oye, esa notita de... Me dice Monquico que imagínate a Don Cholito haciendo un live cuando peleó con Ali. Sería un palo brutal. Un Facebook Live de Don Cholito. ¿Tú te imaginas eso? Un palo. O Álvarez Guedes haciendo los chistes por Twitter, dice. Imagínate. Ahora sin censura. Sin censura, ¿sí? Y está bien Pumarejo. ¡Ah! El hígado, y ahora que mencionas un Facebook Live de un evento, por ejemplo, cuando lo de Walenda. Diablo, sí. Que existe un solo video, pero hubiese sido ahí. En esta época hubiese habido muchas personas transmitiendo. Cierto, piso por piso hubiesen cogido. Es más, es como la matada que se dio Jerry Rivera en Ecuador, creo que fue. Que hoy salieron un montón de ángulos del video, desde la parte de abajo, del lado, del frente, de todas partes, claro, por los celulares. Uh-huh. Que eso, como dice Sheila, si Walenda hubiésemos tenido esa tecnología ahora, muchachos, la caída de Walenda hubiese sido de todos los ángulos. De todos los ángulos. Wow, como que nos quedamos cortos aquí. De todas estas cosas. Una llamadita más y tenemos que hacer una pausa. Mírala ahí. Agitando, Cho, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas, saludos. Última.
que estaban hablando ahorita de Grace de la Vega. Ajá. Para mí, si no me equivoco, ella fue una muchachita chiquitita, como enanita. Sí, era enana, era small person. Escogida por estos de merengue que estaban aquí en Puerto Rico, Silvia de Gracia, un concurso que hicieron. Ah, en Los Alegres 3. Exactamente, para mí que fue ella, Grace de la Vega. Sí, es verdad. Los Alegres 3, sí. Okay. Del show de Paquito Cordero. De momento se me parece a Tita para Guerrero. Para mí que fue que era ella. Sí. Mira, okay. ¿Ah? De momento se me parece a Tita Guerrero. ¿A Grace de la Vega? Sí, mírala. No, yo no con los moñitos. No estoy allá. A ver, caramba. Sí, por eso. Te envío la imagen después. No, eso, oye, me diga, mírala. Pues. Ah, mírala ahí, sí. Exacto, ahora la vi, sí. Bueno. Exacto, ¿verdad? Es Tita. Se parece a Tita, ¿verdad? Mío. Tita Bonsai. Oye. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y por ahí viene Don Eleuterio, que hoy sí que viene con esas glándulas. Viene encendido. Hinchaditas. Sí. Tacho, imagínate la década de los 80, que ya los matres globales hubiesen estado ahí. Como... Pero lo bueno es que están ahora en el futuro. Eso es así. Qué rico es. Oye esto, Eric. Para ti que trabajas día a día, cumplir tus metas es algo demasiado importante. Mereces dormir en los matres de tus sueños. Consigue los matres, el ideal para el descanso al mejor precio. Solo en Global Matres, con los mejores matres del mundo y un precio que se ajusta a lo que está viviendo Puerto Rico y no le quita la calidad, al contrario, cada vez son más calidad. Solo hasta el martes, cualquier matres ortopédico con un 65% de descuento con las líneas Body Comfort Ortopédica, Happy Dreams o Quiet Rest con 10, 7 y 5 años de garantía no prorrateada que siempre te da Eric Correa para todos sus clientes. Oferta válida en sus 14 tiendas alrededor de la isla. Su nueva tienda también en Santa Isabel, ubicada en Plaza Oasis, carretera 153, al ladito del McDonald's. Tienes que verla, es otro nivel. Disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Llama ahora, 837-9000, 837-9000. Para que te comuniques con el call center que espera tu llamada allí en Global Matres. Además, los residentes del estado de la Florida Central ya pueden disfrutar de su nueva tienda en Lake Mary y también su almacén en Orlando, Florida. Sigue creciendo Global, pero pueden llamar allá a los amigos boricuas al 1-888-904-9070. 1-888-904-9070. Visítalos. Recuerda que Global Matres son los líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad. Avanza que se acaban. Cantidades limitadas, detalles en las tiendas. Ahora en el 837-9000 Global Matres. El cuerpo te está pidiendo un Global, papi. Salí alto del trabajo y en mi carro me fui a montar. La puerta me había desbaratado y maldiciendo empecé a gritar. Pero el salsoul puse agitando. Cantando a casa pude llegar, agitando de 5 a 7 por Salsón. Agitando. Verano. Convierte tu verano en uno ilimitado con los nuevos planes ilimitados de AT&T Prepaid. Incluye data, llamada y textos ilimitados desde $30 al mes. También puedes aprovechar oferta del Galaxy Express Prime 3 gratis. Cámbiate ya a AT&T Prepaid, sin contrato y sin verificación de crédito. ¿Sabías que los planes de moratoria de pagos para préstamos hipotecarios ya culminan? ¿Conoces las opciones y fechas de vencimiento? El Centro de Información y Referido de Fondos Unidos de Puerto Rico y Consumer te ofrecen orientación sobre estos temas, estrategias para no perder tu vivienda y apoyo en la preparación de presupuestos viables en tiempos de crisis. Llama ahora al 211 o al 787-268-5353 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Arranca para el plato! ¡Ey, Lindol! ¿Sabes que estamos a punto de chocar? Tranquilo, mi hermano, que cuando renové mi barbete, yo escogí a Poingal. La reclamación la haces por teléfono o internet 24/7. La contraparte se atiende por separado.
aquí no tienes que visitar un centro de ajuste. Eso es un palo. Únete a los miles de puertorriqueños que, al igual que yo, dicen: yo quiero point guard. Este condenado muchacho es tan bruto. Si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela. Qué mal les va cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape. We discarded the same card, that's amazing. Yeah, go. 787-287-6161. En Caguas Expressway celebramos los 50 años con la nueva Ford EcoSport por solo $19,995 con 0% APR y hasta $5,000 de rebate en toda. Let's see. Arrest something else again. Yep. Can't do anything against that. Leave me off for 3 minutes. Oh, I'm surprised you drew an online card.